El 17 de abril de 1492 se firmaban las capitulaciones de Santa Fe, que comenzaban por llamar a Colón Don Cristóbal Colón, con lo que quedaba incluido en el número de la nobleza española. El 17 de abril de 1709 escribía Felipe V a su abuelo Luis XIV de Francia, jamás dejaré a España sino con la vida y prefiero, sin comparación, mucho más perecer disputando en ella el terreno palmo a palmo al frente de mis tropas, que tomar ningún partido que mancillase, si me atrevo a decirlo así, la gloria de nuestra casa, que yo si puedo no deshonraré ciertamente. El 17 de abril de 1711 fallecía el emperador de Austria, José I, asegurándose a Inglaterra el predominio comercial a costa de España, Francia, Inglaterra había iniciado conversaciones secretas a principios de 1711 para sellar la paz en España, algo que con el fallecimiento del emperador José I, ocurrido en este día, tomó decididamente cuerpo, ya que el heredero de José I era su hermano, el archiduque Carlos, Inglaterra no permitiría que la corona austriaca y la española recayesen en la misma persona. El 17 de abril de 1839, Guatemala se separó de las Provincias Unidas de Centroamérica.